Eu não sei se você está me ouvindo.
Hoy vengo a estar con ustedes. Esta su fiesta que es hermosa, esta su fiesta que es de lo mejor. Acabamos de escuchar a nuestra, al señor que nos antecedió, el señor alcalde. Pues igual venimos a compartir con ustedes. Miren lo que venimos a hablar de usted, con ustedes. Hoy más que nunca el gobierno de Peña Nieto está trabajando para el pueblo. Hoy estamos logrando las reformas estructurales para que se establezcan y se hagan aquí en México. Estas reformas estructurales nos ayudarán, señores y señoras. Todas esas reformas vienen a ayudar al pueblo. Queremos privatizar el agua, queremos privatizar las piedras, queremos privatizar las plantas medicinales. Señoras y señores, esto les va a ayudar muchísimo. ¿Saben por qué? Porque ustedes, todos ustedes deben de estar enlistados, en el programa de Prospera. Aquellos que ya tienen más de 65 años están logrando las reformas. ¿Para qué? Para el bienestar social, para el bienestar de cada uno de nosotros, para que ustedes ya no trabajen, ya no se vayan al campo y se queden en sus casas a recibir Prospera solamente. También quiero hablarles de la sección 22, de esos maestros que están ahí de chillones ahí en Oaxaca. También quiero decirles que la reforma educativa es algo muy importante. En esta ocasión, el gobierno de Peña Nieto, con nuestro compañero Nuño, que está trabajando arduamente también para privatizar la educación. Ustedes no pueden hacerla, ¿no? Con ese dinero de Prospera, ¿dónde quieren gastar Prospera? Con el apoyo de Prospera, ustedes puedan pagar su educación. Esta es la información que les traigo. Igual estamos saludando a los compañeros de seguridad. Por ahí sabemos que estemos. Esas casablancas que dice usted, que están en la historia, que son las mejores de esas casas de color. ¡Ven! 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 ¡
Thank you.
Thank you.